nuestra queridísima operadora. Y así, da paso al aire, porque ya está en el piso Mauro Spinelli, columnista. Has llegado. Por un momento entramos en crisis, pero viste que no, nosotros ya es como modo de vida. Así que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, cada vez más curtidos. O no. No lo sé. Es una... ¿cómo surfear la crisis? Es el acostumbramiento debería dotarnos de alguna habilidad, ¿no? Quiero creer que sí, después de tanto tiempo. Algo, al menos. Sí. Sí, esperemos. Veremos cómo qué le depara a las próximas generaciones. El costo, veremos. No lo sabemos. Pero bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, a las corridas, pero bien. Lindo día. Sí, por suerte salió. Sí. Decíamos que por suerte salió el sol y sí, eso cambia un poco. De venir tempranito está bueno, eso sí, es verdad. Sí. Se engancha. La marea es un programa que engancha doble luz. Sí. ¿No? Entramos con luz y salimos de noche. Salimos de noche. Hay que ver más adelante, en diciembre. Se sale se termina de día, ¿no? Sí. Sí. Eso en un momento del año, este año nos empezó a pasar. Como la de marea repente. De verano. Qué lindo. Sí. Que lleguen ya esos días. Extraña. Bueno, hoy traje algo que tenía ganas hace un tiempito de hacer, que es como un pequeño recorrido de noticias, de un poquito para salir a veces de la coyuntura y del territorio que nos compete, que nos da tanto de qué hablar, porque un poco yo les vengo diciendo que a la vez... después de tanto tiempo de hacer una columna, los temas confieso que a veces se van acabando, ¿no? Y uno se va repitiendo y qué sé yo, un poco inevitable. Yo sabes que esta semana estaba como... De hecho venía en el colectivo, le tenía un tema para proponerte y se me olvidó. Yo era como, este sería un tema para... Y en ese momento no lo anoté. Son como las buenas ideas, vuelan. Claro, ¿viste? Y ahora no me puedo acordar. Era bueno. Como necesito. Igual el público se va renovando. Sí. Por siempre. Por así supuesto. Que... Y las crisis y los problemas siguen siendo más o menos los mismos. Sí, totalmente. No, pero pensaba en esta cuestión del sentirnos como demasiado hablados, digamos, ¿no? Y como mucho contenido y demás. Uh-huh. Me parece que a veces es como un poco difícil... como salirse un poco de ahí. Y me parece que es un ejercicio que está bueno a veces, ¿no? Como tomar una pequeña distancia o prestar un poquito de atención hacia otros lares, otras latitudes, y ver qué está pasando. Así que un poco lo que hice fue como un recorrido. La idea es un poco elegir como los grandes medios hegemónicos, claramente recontra hegemónicos, mundiales, digamos. Y bueno, en algún momento podemos buscar así, con un picadito de noticias del mundo por ahí más, no sé si subterráneo, pero al menos, bueno, más de lo popular, ¿no? Pero bueno, un poco la idea acá era como pensar también de qué manera, ¿no? ¿Cuáles son las noticias? ¿Qué es lo que se habla cuando se busca salud mental? ¿Usan todos el mismo término y demás? Así que bueno, anduve recorriendo un poquito. Va a ser ahí un picadito leído un poco. Empiezo con la BBC. Uy, ¿qué dice la BBC? La BBC es interesante. Después podemos, si llegamos a hacer un pequeño análisis de los 4 o 5 medios que encontré, porque está bueno ver cómo traje algo de falopita también, pero es un poquito más nacional. Pero es interesante ver también cómo el enfoque que le dan cada medio también, ¿no? Hay poco de noticia, puntualmente, de psicología y salud mental. Hay mucho de nota de opinión. Claro. Claramente, ¿no? Esto, contenido. Esta me pareció interesante. La voy a leer un poquito. 22 de agosto de 2024, cuando Laia Liverpool era una adolescente en Países Bajos, comenzó a notar pequeñas manchas de pérdida de pigmento en la cara y en los brazos. Le recetaron antibióticos, medicamentos antimicóticos, pero fue en vano. Ella asumió que era un trastorno muy raro e intratable. Solo cuando conoció a un dermatólogo en Reino Unido, que también tenía la piel oscura, descubrió la verdadera causa era el eczema. Sugirió que los otros médicos que había visto, que eran en su mayoría blancos, simplemente no sabían cómo podía aparecer la afección en la piel oscura, lo que llevó a un diagnóstico erróneo.
Después de trabajar como investigadora biomédica, Liverpool ahora es periodista científica y su libro sistémico, cómo el racismo nos está enfermando, examina la brecha de salud entre las personas de grupos étnicos marginados y sus homólogos blancos y las formas en que podría solucionarse. Me parece interesante cómo un poco el plot twist, ¿no? Como una persona muy mal diagnosticada, claramente por un problema racial, ¿no? Por un sesgo racial, termina siendo una bióloga y periodista científica. Así que un poco tiene algo para decir. Comienza a escribir un libro, a realizar un estudio. Dice, recientemente me convertí en madre en Reino Unido. Las mujeres negras como yo tienen 4 veces más de probabilidades de morir durante embarazo y el parto en comparación con las mujeres blancas. Hay estadísticas similares en muchos otros lugares y como periodista científica con experiencia en investigación médica me sentí obligada a investigarlas. Yo caracterizaría, dice, el racismo como una crisis de salud pública. Hace que nuestros sistemas de salud sean injustos, pero también ineficientes. Desperdicia tiempo, dinero y recursos. Me parecía interesante una de las poquitas cosas que podemos empezar a que uno empieza a ver cuando empieza a buscar en el mundo es primero esto que me parece que es necesario, este ejercicio de salirnos un poco de nosotros mismos y de la crisis en la que vivimos, sí. En la que es un poco a veces un peligro caer en esta cuestión de pensar que peor que nosotros no se puede estar, por ejemplo, ¿no? Y no quiero caer acá en una cuestión de un optimismo por comparación, ¿no? De lugares en donde la cuestión de la salud mental es mucho más compleja, pero sí me parece que ayuda un poco a poner en perspectiva, ¿no? Mm. También como Reino Unido, los números que de la investigación que hace ella de cómo influye el racismo en la salud mental son muy llamativos. Quería leerles otro cachito. Ella dice, ¿cómo influye el racismo en la salud mental? Hay muchas desigualdades que deberían tomarse más en serio. Vemos, por ejemplo, que los negros tienen más posibilidad de ser detenidos contra su voluntad para recibir atención psiquiátrica en Estados Unidos. Bueno, algo que nos estamos acostumbrados por ahí a ver, sí. Este tipo de noticias. Los hombres negros tienen más probabilidad de terminar muriendo a manos de la policía cuando tienen un episodio de salud mental en comparación con los hombres blancos. Eso es algo que podemos hacer una lectura similar en nuestro país. Creo que hay algunos números que en algún momento uh-huh. podemos traer. Me parece interesante esto. También hay evidencia de que la depresión está infradiagnosticada e infratratada entre los grupos marginados, mientras que la esquizofrenia, en algunos casos, está sobrediagnosticada entre las personas de raza en Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, la depresión y la ansiedad está infradiagnosticada y la esquizofrenia está sobrediagnosticada sobre las personas de raza negra en Estados Unidos y en el Reino Unido. Igual, yo no sé si es real, esto te lo pregunto. Venga. Había visto en las redes sociales que ya se hablaba y se cuestionaba de que en la salud mental era como norma el cerebro masculino, por ejemplo. Mm. Entonces, ella está hablando de mujeres negras, pero ya la mujer en sí también, ¿no? Es como sobre, como que se la pasa medio por alto en la salud mental, o sea, se estudia en sí, o sea, la diferencia de los cerebros, decís, sí. en relación a los sexos. No sé muy bien, sí, recuerdo haber leído algo, pero no sé muy bien cuál es la postura de la psiquiatría o de la neurobiología, me imagino, en cuanto a la formación y a la función y demás, un poco decías como... O sea, lo que yo había visto era que, por ejemplo, en psicología se estudia mucho Freud y Lacan, sería, uh-huh. y que esos estudios o de lo que las teorías que ellos dan están basadas en una psicología más que nada masculina. Sí, en parte sí. Pero bueno, me parece que eso es un poco como lo indisociable de lo que hablamos muchas veces, ¿no? Las teorías corresponden a un tiempo histórico con sus paradigmas, con sus estándares de valores, y escritas por personas, uh-huh. con sus propios prejuicios, digamos. Por eso un poco la cuestión esta de todo el tiempo poder revisar, porque sí, claramente hay sesgos
de género, podríamos decir. Claro, por eso digo que me imagino que ya, o sea, si en sí hay una falta de información de entre sexos, no me imagino entre también como lo que plantea esta mujer entre razas. Sí, incluso ella que hace el estudio en relación al problema de los eczemas en la piel, en un momento hace un estudio de ciertos mitos, ¿no? Esto de las personas de raza oscura tienen la piel más dura, entonces no se debería estudiar. Lo que termina arrojando como resultado de sus estudios es que claramente hay un sesgo racial y hay prejuicios, incluso en el ambiente científico, entre un montón de comillas. Por eso, sí, me parece que teorías que tienen más que ver con el psiquismo y con el alma humana, claramente son susceptibles de estar influenciadas por prejuicios y demás. Lo interesante es que también aquellas ciencias que se llaman naturales o duras, ¿no? Entonces, que uno podría decir, bueno, los cuerpos deberían quedar por fuera de prejuicios sociales, ¿no? O de estereotipos. Sí. Pues no, evidentemente. Claro que sucede. Claro. Vamos a pasar a África, el pequeño país que tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. Desde esta madre de 10 hijos, quería llegar. Según la Organización Mundial de la Salud, el 87,5 personas por cada 100.000 habitantes se quitan la vida cada año en Lesoto, un pequeño territorio en el África Meridional. Dice, esa cifra es más del doble que la del siguiente país en la lista, Guyana, en Sudamérica, donde la cifra es un poco más de 40 por cada 100.000. Y también es casi 10 veces el promedio mundial, que se sitúa en 9 suicidios cada 100.000 personas. En la ciudad de Lotse, a 2 horas en auto de la capital, participó en una de las sesiones, Maseru, en unas sesiones habituales de terapia de grupo para mujeres jóvenes que dirige una trabajadora social. Dice, la gente piensa que asistir a esta terapia grupal, ¿no?, va en contra de nuestros principios, nuestras experiencias culturales, nuestra espiritualidad como africanos y como comunidad en general. Pero también estamos escondiendo lo que está sucediendo. He perdido a 3 amigos por suicidio, yo misma lo intenté. Todos aquí han tenido pensamientos suicidas o conocen a alguien que se ha suicidado. Soaki, de 35 años, se emociona mientras le cuenta al grupo su historia de una violación que sufrió en el hospital. Ella cuenta un poco lo que es una sesión de grupo, algo, es un abordaje nuevo en este lugar, es un poco lo que desde el Estado, que por primera vez empieza a hablar de salud mental y de intentar algún tipo de reglamentación, empiezan a probar este tipo de tratamientos que tienen que ver con lo grupal. Dice ella, el grupo asegura que es fuerte por compartir sus sentimientos. Cuando termina la sesión, todas las mujeres conversan, sonríen, diciendo que se sienten mejor al compartir sus historias. La mayoría de las veces son personas que pasan por situaciones como violación, desempleo, pérdida de alguien querido, abusan de las drogas, del alcohol. Según un informe del 2022, el 86% de las mujeres en Lesoto han sufrido violencia de género. Me parece un poco también interesante para pensar y para poner en valor también nuestro concepto que tantas veces hemos charlado acá, el concepto de salud mental y la perspectiva de derechos que tenemos en nuestra ley de salud mental, en donde dejé por ahí, no sé si vamos a llegar un poco, toda esa serie de noticias de cómo yo las resumiría en cómo ser feliz, 5 pasos para estar una bien. Idea. Sí. Y que bueno, no los quiero subestimar, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para surfear la marea? Bueno, ¿por qué no escuchar algunas recomendaciones? Lo que sí es que siempre, la crítica que siempre hacemos de estos lugares, es que siempre esas recomendaciones y demás se piensan por fuera de este contexto y de este paradigma de derechos y de estas vulneraciones que son insoslayables a los padecimientos mentales. Vamos sí, a Nueva Zelanda. Me acuerdo que cuando trajiste la columna en torno al suicidio, bueno, también lo atabas mucho a las coyunturas o, bueno, hace unas semanas
medio que también volvió a ponerse en agenda acá en Argentina, porque fue como una seguidilla de personas, de, no sé, tres personas, un día que se interrumpió el servicio del tren, porque tres personas se habían suicidado, ¿no? Entonces habla también un poco de el paisaje de la época, de, o sea, pueden ser de cada caso de tener alguna particularidad, ¿no? Pero creo que también es un poco el contexto agobiante. Y que después yo creo que también cuando esta idea de llevarlo a lo mundial, también de entender que no es solamente una crisis argentina, sino que es todo un sistema que, sobre todo en Occidente, todo un sistema que está en declive, y que está más arraigado esto a los consumos, las formas de vida que se imponen, las exigencias que también se dan. Desconozco en fin cuáles son las problemáticas, ¿no? Pero uh-huh. No sé, pienso en ese continente y digo, bueno. Claro, pero digo, uno, porque sí, por supuesto que un poco lo que estoy haciendo es súper complejo, ¿no? Porque cada territorio y cada cultura o cada población, cada pueblo tiene su cultura, sí, tiene sus propias lógicas, ¿no? Es un poco, no estamos haciendo una antropología cultural tampoco, sino un poquito a vuelo de pájaro por arriba, pero sí, uno se animaría a decir que estamos de acuerdo en algunos consensos básicos de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso traigo siempre el concepto de salud mental de nuestra ley, porque me parece que agrega de alguna manera esta perspectiva de derechos, ¿no? Uh-huh. Vamos un cachito a Nueva Zelanda. Esta noticia sonó bastante. Violaciones, descargas eléctricas y trabajo forzado. Nueva Zelanda admite que miles de personas tuteladas sufrieron abusos en los últimos 70 años. Más de 200.000 niños, jóvenes y adultos vulnerables que estuvieron bajo tutela estatal o religiosa en Nueva Zelanda en los últimos 70 años fueron víctimas de abusos, según ha revelado una histórica investigación independiente. Es decir, casi uno de cada tres niños acogidos entre 1950 y 2019 sufrió algún tipo de maltrato, como violaciones, descargas eléctricas, trabajos forzados, palizas o experimentación médica, tal como lo evidenció la Comisión Real de Investigaciones sobre malos tratos en los centros de acogida. Esto me parece que es interesante, porque uno se podría preguntar, 70 años, ¿no? La vida de muchas personas, uh-huh. y decir cómo se pudo llegar a eso, ¿no? Cómo no se habló antes. Me parece que es un poco como el camino contrario, ¿no? Entender que si se llegó a esto es porque la gente se empezó a agrupar y se empezaron a preguntar por qué muchos se suicidaban, por qué muchos tenían episodios de depresión, y se empezaron a encontrar y empezaron a hablar, y empezaron a encontrar que habían padecido las mismas vejaciones en los mismos lugares, a veces en las mismas fechas, habían sido compañeros algunos. Y ahí comienza un destape de una olla, uh-huh. de terror horrible. Por eso me parece interesante, de nuevo, cómo esto que siempre hablamos, ¿no? Es interesante y es verdad que hay ciertos que tiene una particularidad el abordaje individual de las problemáticas, pero la terapia de grupo a veces, o no una terapia, ¿no? No, quizás es el encuentro y el sentir la seguridad de poder hablar. Totalmente. Me parece que tiene esta potencia, ¿no? Un poco, quizás podríamos jugar un poco con esta discusión entre la elaboración individual de un trauma o la elaboración y la praxis colectiva para elaborar un trauma colectivo, uh-huh. ¿no? En el que muchas personas fueron afectadas. Su cachito a Estados Unidos, es interesante, dicen tener algo, migración y salud mental, el apartado de esta nota. Dice, tener algún familiar deportado afecta la salud mental de los adolescentes latinos. ¿Cuántos temas en un título, no? Sí. ¿No? Uno no quiere caer en los estereotipos que tiene el imperio, querido. Claramente. Dice, un estudio revela que el estrés familiar causado por el temor a la deportación triplica el riesgo de tener trastornos mentales como depresión y agresividad entre los jóvenes hispanos. Bueno, le hace una nota a Brittany, que la deben haber bautizado ya estando, con claro. Nombres, sí, sí. ¿No?
de Norteamérica. Pero quería leer una partecita que me parecía interesante teniendo en cuenta también el contexto en el que se encuentra los Estados Unidos en relación a las próximas elecciones. Bueno, esta nota probablemente creo que era un poco antes de... Creo que fue antes de que se baje Biden, ahora no sé cómo está la cosa allá. Pero dice, evitar la exposición a la retórica anti-inmigrante es casi imposible en un contexto como el actual, en el que el candidato republicano Donald Trump anuncia que, si regresa a la Casa Blanca, liderará la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos. Esos discursos que encienden al público escondiendo bajo un falso halo patriota, una actitud xenófoba y racista, no caen en saco roto. Mis familiares esperan que Trump no gane porque tienen miedo de que aunque algunos de ellos tengan papeles, se los quiten por no haber nacido aquí, reconoce Brittany. Ella misma comparte la preocupación. Aunque he nacido aquí, aún tengo el temor de que me quiten los papeles a mí también porque mis padres no nacieron aquí, o que se los lleven y yo me quede sola, ¿con quién voy a ir? De nuevo, ¿no? No hay algo malo en tu neurobiología. Claro. Y no tenés ansiedad por eso, amiga. Es el contexto horrible en el que estamos viviendo. Sí. Creo que en alguno de esos videos que salen en redes me había aparecido también un... también era un migrante que estaba que lo entrevistaban en Estados Unidos y estaba a favor de Trump. Y hablaba de, sí, qué bueno sería que los deporten a todos. Pero vos también sos migrante. Claro, pero no me siento migrante. Pero no me siento migrante. Claro. Sí, yo creo que todos esos contextos empujan, yo supongo, a esos padecimientos mentales, sobre todo cuando son centro de agenda. Uh-huh. Y se ponen en discusión, ¿no? Y son totalmente. Sí, son la consigna de una campaña. No sé, lo pienso así como... Tan fuerte como esa amenaza, literal, sí, ¿no? Sí. Nada, quizás habría... O trasladando acá, también puede llegar a... O lo podemos pensar con otras grandes consignas, por uh-huh. lo menos que han tenido... que ponen en el centro, no sé. Con algunas compañeras charlábamos al principio del gobierno de Milei. Ya, medio en chiste, pero decíamos, che, uy, salimos con el pañuelo verde. como que el contexto también te... Sí. Te dice, bueno, salimos con... Autoconservación sí, sí. O lucha, o, ¿no? Claro, o qué hacemos. Probablemente no se resuma en ese binarismo, pero sí. Me parece la amenaza a ciertos... a las organizaciones sociales, a las diversidades sexuales, ¿no? Bueno, a toda ideología ya en este claro, delirio sí, sí. Que se corra un centímetro, creo ya hoy por hoy, de lo que se le canta a la mañana de cuando se levanta. Claro, porque además sí nuestro es. Nuestro presidente sí, de la nación, sí. ¿No? Porque, qué sé yo, si no sé, si la Reta es un zurdo, digo, está a la izquierda de la Reta, no, estamos casi todos, pero por bueno. Favor. Vamos a tirar una buena que siempre pegamos para este lado, así que claramente viene de Japón. Dice, jugar a los videojuegos tiene un efecto positivo en la salud oiga. Mental y la satisfacción vital. ¿Vieron que siempre, no quiero ser un viejo choto, que no, está todo mal, la tecnología? No. Dice, un estudio realizado con más de 97.000 participantes en Japón durante la pandemia revela que jugar al PlayStation 5 o a la Nintendo Switch reporta beneficios duraderos para la salud psicológica. Es un estudio financiado por Nintendo. Sí, probablemente. Por eso digo, yo te estoy haciendo un picadito. Si nos ponemos y entramos a investigar, che, a ver quién escribió esto, a qué se dedica. ¿Pero a qué se debe? ¿Qué fuentes las respaldan? Probablemente. ¿A qué se debe que te...? Bueno, vamos a buscarlo. Dice... Jugar es bueno para la salud mental. Esta afirmación no despertaría sorpresa o recelo para nadie. Pero la cosa, ¿no? Un poco lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Lo beneficio y la importancia del juego en general en la salud mental y el lugar que tiene. Pero acá se agrega esta cuestión del juego digital. Un poco el estudio lo que busca es... A mí me parece interesante igual a veces poder repreguntarnos algunas cuestiones. Porque me parece que por ahí todos estamos susceptibles de caer en nuestro propio, ¿cómo es que se le dice? Sesgo de confirmación,
¿no? Un poco esta discusión que me parece interesante de que en general, hoy por hoy, no buscamos pensar, sino buscamos reafirmar sí. lo que ya pensamos, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, bueno, encontré esta nota y digo, vamos a darle un lugarcito. Estoy buscando porque en un lugar decía exactamente lo que tiene que ver con los beneficios, pero claramente tenía un poco que ver con, a ver si lo encuentro. Bueno, estos números también me parecieron interesantes. 3.000 millones de personas juegan a videojuegos regularmente. El 85% de los menores de 35 años lo hace, y entre grupos más mayores tampoco es un pasatiempo extraño. El 42% de los mayores de 55 años también es gamer. ¡Fua! ¡Qué numerito! ¿No? Sí. ¿Juegan ustedes? Acá hay un análisis. Me gustó porque son juegos que... ¿Hay una gamer ahí que se asomó o apareció? Se sumó un separador nomás. Ah, ok. Sí, no es la edad en la que uno pone, claro, piensa que se está jugando los jueguitos, pero qué sé yo, si a mí me ponen una Play, un Sega, y me pongo a jugar. Un ratito, sí. Sí, bueno, lo estaba buscando. El tema es videojuegos, sí. También, por ejemplo, el Candy Crush sería un videojuego. Vos sabés que a partir, les confieso, de la última columna me quedé regulando un montón de cosas en relación al juego y me parece que hay que hacer una diferenciación. Por ahí lo vamos a volver a llamar a Gaby. Un poco pensaba como juegos como el Candy Crush, casi como esto que acabamos de hablar del sesgo de confirmación. No me acuerdo a quién había escuchado el otro día que decía algo similar, ¿no? La gente lo que busca es como ensamblar, ¿no? Como cerrar, como... ¿no? Este color con este color, ¡pah! Y desaparecen los cuatro colores. Listo. Digo, me parece que tiene algo de lo compulsivo, de lo igual, ¿no? Ese tipo de juego, ese tipo de prácticas, que no sé, en principio vamos a tirarlo como una pregunta. Yo las pondría, al menos como pregunta, en diferenciación con juegos, no sé, no conozco mucho porque no soy muy del mundo gamer, pero digo, juegos de estrategia, juegos de... un poco para pensar, un poco más, no sé. Sí, puede haber. O sea, porque si pienso en gente más grande, que no es, no sé, adolescentes o jóvenes, uh-huh. No sé si conozco tanta gente que juegue, no sé, a la Play o al LOL o al Fortnite, no sé eso ni siquiera en dónde se juega, sí. Pero no sé, mi mamá juega al Candy Crush, por ejemplo. Sí. Entonces, capaz que sí cuenta como gamer... por jugar al Candy Crush, esa cosa no tiene sentido. Me parece que no. No, creo que los... No, ¿qué, no. ¿Qué se define como...? No me metas ahí porque no tengo ni idea, voy a decir cualquier cosa. Pero, alguien en la sala sabe qué es ser gamer. Pero, claro, no, creo que si jugás mucho al Candy Crush, no sos gamer. No, me parece que no. No, por eso digo que creo que hay una posibilidad ahí de diferenciación entre el juego un poco más... ¿cómo decirlo, no? Yo le digo compulsivo. En criollo no le diría un poco más falopa, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? No para, continúa. Digo, si bien uno pasa de niveles y qué sé yo, no sé, me parece que, por ejemplo, los juegos en red se juegan con otros. Sí. ¿No? En diálogo con otros, incluso. Si no me equivoco, no. Confieso que no juego. Sí, sí. Vamos un cachito a Perú, así venimos un poquito para estos lados. Acá nos vinimos, acá cerquita. Infobae dice: Perú es un país deprimido. Los elevados costos de consultas psicológicas impactan en la salud mental de la población. En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, exploramos cómo la brecha económica y el estigma social limitan el acceso a tratamientos psicológicos en Perú, dejando de entrever un país en busca de soluciones para un bienestar mental al alcance de todos. De nuevo, ¿no? Qué poco se habla de qué es lo que nos enferma, ¿no? Y sí me parece que es interesante poder pensar el acceso a los tratamientos y demás y las condiciones, pero insisto, ¿no? Qué poco se habla de qué es lo que nos enferma.
Por ejemplo, ¿por qué el Perú es un país deprimido? Se pregunta, dice, la depresión se cierne sobre Perú con una presencia histórica y profunda. Según el psiquiatra Carlos Vera, este fenómeno encuentra sus raíces en diversos factores socioculturales. Antes de la aparición del COVID-19, ya cerca de 1.700.000 peruanos luchaban contra esta enfermedad mental, le llaman, hablan de la depresión. Otro aspecto cultural distintivo es la tendencia a depositar esperanzas de cambio en figuras políticas, una especie de búsqueda de un salvador, lo que pueda desembocar en una falta de autonomía y una dependencia excesiva en liderazgos externos. A ello se suma el pesado estigma que representa la sociedad peruana, donde pedir ayuda psicológica frecuentemente se ve como una señal de debilidad, relegando el cuidado de la salud mental a un segundo plano. Estas realidades entrelazadas tejen un manto de desafíos que agravan la situación de la depresión en Perú, una lucha que requiere no solo de soluciones clínicas, sino también de un cambio cultural. Ahí está. Ahí apareció. De nuevo, ¿no? Un poco también como para... Ahora, bueno, nos vinimos a nuestro continente, pero también para combatir a veces el pequeño cipayo que uno puede, que cada tanto le puede aparecer, ¿no? Y creer que en el resto de los lugares la gente no padece mentalmente. Bueno, en un recorrido muy rapidito ya vemos que no. Que la salud mental... Nos afecta a todos. A todos. Es algo que está sucediendo en el mundo. Claramente. Y sí. Claramente. No sé si quieran que siga un cachito más. ¿Cómo estamos? No sé cómo estamos de tiempo. Nuestra productora ahí medio que nos dejó... Se levantó recién. Okay. De la cabeza. Listo. Y no entendí. Listo. Bueno. Una más hacemos. Okay. Excelente. Ok, sí, creo que... Claro. Bueno, vamos a Brasil. Ya sigamos un poquito acá en el continente. Realizan un estudio sobre el impacto de la inundación en la salud mental. Entre los datos recogidos por los investigadores, la ansiedad se destaca con el 91%, seguida por el agotamiento y la depresión. También se encuestó a rescatistas y voluntarios. 9 de cada 10 habitantes de Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil, que sufre de hace 43 días. Esto fue en junio, ¿no? Si no mal no recuerdo. 43 días, la peor catástrofe climática de la historia. Están psicológicamente afectados por la tragedia, padecen ansiedad y depresión vinculadas a la pérdida, el temor de sufrir nuevas inundaciones, según un estudio divulgado por la prensa local. Acá, claramente, por ahí podemos pensar en lo que ampliamente se llama estrés postraumático, ¿no? En donde un poco se incluye o es esperable. No la ansiedad ni la depresión ni... ni el síndrome de agotamiento como el que le llaman como cuadros en sí, sino como síntomas de un hecho puntual, traumático. Esta me llamó muchísimo la atención. 27 de enero del 2024. Teresa Yuan. La salud mental mejoró muchísimo en China con el psicoanálisis. Yo dije, ¿qué? Mirá vos. Dice, una de las pioneras en la enseñanza y la práctica del psicoanálisis en el país asiático habló sobre los cambios que ello ha producido en la sociedad china y en sus costumbres. Entrevistada por Susana Racín, quien sin peros por ganar la propuesta, la argentina Teresa Yuan, mirá, era una de las nuestras, me faltaba ese detalle, hizo un recorrido de su experiencia con China, habló de la educación tradicional en ese país, las jerarquías y cómo el psicoanálisis ha ido avanzando en estos años. Preguntada por su colega y conductora del ciclo, habló de las interacciones de la medicina tradicional china con el psicoanálisis. Dijo que la salud mental mejoró muchísimo en China con el psicoanálisis y que ya hay una asociación de salud mental de China con colegas de todas las provincias y vamos hacia una asociación psicoanalítica de China, ya como parte integral de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de la IPA, que no es la birra. Claro. En la entrevista también hubo reflexiones sobre las patologías más comunes, así como sobre la disciplina y el mandato tradicional de la China versus el deseo. ¿Podemos psicoanalizar el mundo, compañeros analistas? ¿Qué sindicato? ¿Qué los sindicato? Psicoanalistas. ¿Qué sindicato? Me parece interesante porque ahí también, ¿no? Como esto de pensar... De nuevo, ¿no? Un poco lo que preguntabas vos al principio de cómo las teorías tienen un marco contextual, ¿no? También y de la cultura en donde surgen. Entonces, estos crossovers tan interesantes me parece que son para prestarle atención, ¿no? A ver cómo va a convivir un poco, cómo se entiende, no sé,
la relación con el deseo, con la falta, en el régimen chino. Y si tiene que ver como cuando dijo Freud que cruzaba, estaba llegando a Nueva York por primera vez para ir a dar sus conferencias, y cuando vio que lo recibían muy contento, le susurra a su colega, a su compañero, le dice: no saben que les traigo la plaga. Ya he dicho Freud a los yanquis. Así que bueno, no sé los chinos cómo lo están entendiendo, no sé si Teresa lo está pensando de esa manera o no. Es toda otra cultura. Claramente. La China, además. Claramente. Es Oriente. Claramente. Tienen hasta otra concepción de tiempo, sí, de la historia, debe ser una locura. Sí, de todas maneras, hay unos... Eso también lo podemos en algún momento hacer alguna pequeña reseña. Hay unos guiños y unos lazos interesantes entre el psicoanálisis y la cultura oriental. Hay algunas ideas. Sí, no me voy a meter ahí ahora porque no quiero chamullar. Pero sí, hay unas lógicas interesantes porque básicamente en realidad un poco el psicoanálisis, y lo voy a decir así muy a lo en criollo y extremando la síntesis, bueno, habla un poco de lo que no funciona en la sociedad occidental, ¿no? Entonces surge de eso, surge de lo que falla, claro, de lo que queda por fuera, de lo que... Al mundo burgués y desarrollado no puede satisfacer, ¿no? Entonces ahí me parece que hay unas líneas de enlace, veremos cómo le va a la colega. La podemos buscar, ¿no? Claro, la traemos acá al piso de la marea. La voy a buscar a la colega Teresa, quien te dice no se pega una vuelta por la comunidad. No se pega una vuelta. Bueno, ¿por qué no? Vamos a los nórdicos, que siempre está como esta cosa. ¿Vieron? El resumen es el país donde mejor se vive y con la tasa de suicidios más alta del mundo. Sí. ¿No? Qué paradoja. Dice: la perfección nórdica, esto es del país, es mentira. Soledad, directamente el título, ¿no? Soledad, alcohol y antidepresivos. Cada vez que alguien le diga que el high es la respuesta a todos sus males, suelte una fuerte carcajada, dice. Es muy habitual leer que en Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia ocupan los primeros puestos en la lista de educación, igualdad, conciliación laboral. Acá me parece que vamos a tener una cosa para pensar distinta a como veníamos pensando del contexto socioeconómico, ¿no? Conciliación laboral, perdón, derechos sociales y calidad de vida. A menudo, además, se publican imágenes de sus envidiables paisajes y, por si fuera poco, durante los últimos 2 años se ha puesto de moda conceptos nórdicos. No solo los muebles esos de pino, sino también... Hay conceptos. Sí, los conceptos nórdicos que desconocíamos, que no se pueden traducir en una simple palabra, que es el high. Viene del danés. Es una situación de bienestar y felicidad en la que uno se siente cómodo, relajado y libre. El flika... Mira qué lindo que suena eso. No, perdón, fika. Es una tradición sueca para socializar y disfrutar el momento del café en el trabajo. Y el lagom, también sueco, significa en la medida justa. Y se aplica desde a hábitos de compra hasta largas horas de trabajo. La pregunta es, ¿realmente se vive también el Helsinki, Oslo, Estocolmo, Copenhague? Más allá de los estudios favorables, estos países nórdicos todavía presentan realidades mucho menos agradables que no han logrado arreglar ni con su filosofía de vida ni con sus conceptos tan optimistas. Algunos de los temas más delicados tienen que ver con la soledad. 4 de cada 10 hogares en Suecia son unipersonales, es decir, 1,7 millones de casas. En 1 de cada 7 millones de casas solo vive una persona y el número crece cada año. Esto es algo... es una cuestión similar en Japón también. Muchos padecimientos mentales y muchos cuadros de depresión y de aislamiento y demás, también con la necesidad de crear nuevas maneras de nombrarlos, tienen que ver con el aislamiento, con la alienación que a veces produce la relación con la tecnología y en detrimento de la relación con otros seres humanos japoneses. Bueno, en Suecia y en los países nórdicos también se sufre, compañera, sería un poco el resumen. Sí, así que si lo ponen como ejemplo de lo que queremos hacer en unos años,
No sé si me convence. La alegría no es solo brasilera ni nórdica, le vamos a decir. El concepto de felicidad escandinava con el que nos han estado bombardeando choca con la cantidad de antidepresivos que se consumen en estos países. Así cualquiera, diría un amigo. Nada, me parece que un poco interesante cómo, por eso digo, un poco para a veces combatir cierto cipayismo, incluso en relecturas que uno hace de uno mismo y demás y de cómo entendemos las cuestiones. Me parece que lo digan o no, cuando ahondamos un poco en cómo está la salud mental de otros pueblos y otras culturas, me parece que es un poco insoslayable entenderla como en su dimensión más amplia, ¿no? En un poco, básicamente, en cómo se vive, ¿no? No sé. ¿Qué les pareció el recorrido? ¿Les quedó duda de algún país? Porque lo podemos buscar, ¿eh? Podemos googlear. ¿Qué onda la salud mental? Próxima, en... creo que hay... Es todo un diagnóstico generalizado. Yo sigo con esa síntesis. Sí. Hay muchas problemáticas que se juntan. No sé, pienso cuando hablabas de... ¿Dónde era? ¿Nueva Zelanda? Los abusos. Sí. Bueno, es un poco el recorrido que sucedió también dentro del movimiento feminista de mujeres encontrándose, o ni siquiera dentro del movimiento feminista, ¿no? Las denuncias de los casos de pedofilia dentro de distintas instituciones, muchas eclesiásticas, también vinieron de eso, ¿no? Del hablar, del habla. Pienso la cuestión económica, de los depresivos, me parece que es eso, que es un poco lo sintomático, ¿no? Y trayéndolo a lo que traes de la última columna, y decíamos, bueno, ¿por qué tenemos niños que timbean? Y bueno, porque es un poco lo que está todo el tiempo sucediendo alrededor, ¿no? Que se habla de plata, que se habla de... que estamos todo el tiempo con el celular. Es un poco... consecuencias de lo que somos, ¿no? Sí, por eso, de hecho, un poco en la columna de ludopatía infantil, que claramente vamos a tener que hacer algunas continuaciones, claro. Algunos volúmenes, porque me parece que es donde confluye, ¿no? Donde pospandemia hay un aumento de la relación con las pantallas, con la tecnología y con los juegos, uh-huh. Y al mismo tiempo, un poco esta trampa, ¿no? Porque es un poco sombrío el panorama que estoy planteando, lo sé. Pero digo, un poco esta trampa, ¿no? Digo, al mismo tiempo en que, en general, nuestras condiciones de vida se deterioran, la oferta y el sueño, ¿no? De zafar, de hacerse millonario, va por el mismo carril, ¿no? Mm. Al mismo tiempo, como una zanahoria de la actualidad un tanto más cruel que cuando realmente uno, no sé, en otra época, o los yanquis también se dieron cuenta que el sueño americano era costoso y justamente, como dice George Carlin, hay que estar dormido para soñarlo, es la única manera. Me parece que ahora hay una cosa un poco más perversa, ¿no? En esto de que al mismo tiempo en el que todos somos un poco más pobres, vamos a decirlo en criollo, todos tenemos que lograr tener cada vez más dinero, ¿no? Tal cual. Puta que encerrona. Sí. Encontré qué tiene que tener un juego para las mareas gamer que nos están escuchando para que beneficie la salud mental. No cualquier juego. Ahí va. Dice Bárbara Jacqueline Sahakian, profesora de neuropsicología clínica de la Universidad de Cambridge. Destaca la importancia de los juegos en el fortalecimiento de la memoria. Según explicó la experta, son una herramienta efectiva para estimular y mejorar la capacidad de retención de información siempre y cuando presenten un nivel de desafío adecuado. La especialista subrayó que para que estos juegos cumplan su función de forma óptima, deben obligar al cerebro a esforzarse, lo cual genera un impacto positivo en las conexiones neuronales y en consecuencia en la memoria. Lamento decirles a mis compañeros adictos al Candy Crush, no es un esfuerzo jugar a Candy Crush, no me jodan. Pero un sudoku puede ser. Bueno, ¿ves? Por eso, ahí me parece que es distinta la cosa. Me parece que es distinta la cosa. Pero
Estos juegos, habría que averiguarlo, por eso después vamos a consultarle a Gaby, porque probablemente tengan un nombre, o tengan, haya una categoría, ya esté hecha esta diferenciación, entre juegos que más bien son de completar, tienen casi como una satisfacción, que de hecho, bueno, está estudiado, que liberan dopamina y demás, sí, como drogas muy complejas, de cierre, ¿no? De juntar colores y desaparecen, hay casi como una... esto, ¿no? Como una... Bueno, también hay videos, ¿no? De gente que le gusta mucho, no me acuerdo el nombre ahora, esto de los sonidos, ¿no? Estos videos. Ah, sí. Hace ASMR. ASMR. Sí, sí. Pero viste que muchas veces tienen que ver como o con elementos que encajan de manera perfecta, como cierto placer visual, no sé si les pasa, o ciertos sonidos. Bueno, a mí me parece que esos juegos tienen que ver con una cosa más, no sé, me parece un poco más sencilla. Como por eso me parece que se parecen un poco más a una droga, en esto de lo compulsivo y de lo igual, y que no le imprime al cerebro muchas esfuerzas, no creo que genere redes neuronales nuevas, sino que más bien tiene que ver con una cosa un tanto, no sé, me estoy aguantando decir masturbatoria, pero... algo pero así. Pero ya lo dijiste. Pero ya lo dije. Viernes, ¿qué hora estamos? Ya después de las 6 se puede, ¿no? Sí. Sí, ok. Sí, ya estamos fuera del horario. Así que bueno, vamos a pensar también en los distintos juegos. Y si vamos a jugar juegos para que nos ayude un poquito a nuestro coquito golpeado, tienen que ser juegos difíciles. Bien. Que nos hagan pensar. Excelente. Bueno, completa. Completa el panorama mundial y bueno, ahí la promesa de encarar el volumen 2 de esa columna de salud mental sobre juegos, ludopatía y otras hierbas. Y nosotros por lo pronto vamos a un temita y enseguida seguimos con más de La Marea. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria.